Ahora empieza la destrucción. Veo que las cartas en mi baraja ya no te muestran piedad. La piedad es para los débiles como tú, amigo mío. Primero pondré esta boca abajo. Luego convocaré al aterrador zombie goblin en modo de ataque. ¿Estás asustado? ¡Ja! ¿Asustado por eso? ¡No! Colocaré una carta boca abajo y convocaré a Trilago. ¡Atácalo! ¡Tonto! Activaste mi efecto de trampa terrestre temeroso. ¡No! Tu primer error. El primero de muchos. ¿Qué caso tiene? Sabía que no podrías resistir atacar a mi zombie y ahora te castigaré por tu error fatal por debilitar tus puntos de vida. Cuando se active esta carta de trampa, el duelista oponente automáticamente pierde 500 puntos de vida cada vez que atacas un monstruo. Ahora... ¡Enviaré a tu monstruo al cementerio! Siéntete con la libertad de destruir a mis débiles monstruos cuando quieras. No solo perderás los puntos de vida, sino que cada monstruo que envíes al cementerio, soy más fuerte. Ahora sentirás el efecto de mi terrestre temeroso. Pues tus puntos de vida bajarán 500 veces. ¿En serio? ¡Recapacita! ¿Qué? ¡Activaré! ¡Remueve la trampa! ¡Mi carta mágica eliminó tu patética trampa! Para vencerme necesitas más de una carta mágica. Puede ser cierto, pero según veo tu brazo es un inicio. ¿Mi brazo? ¡Tú! Ahora, colocaré dos cartas boca abajo. Y convocaré a Gernie en modo de defensa. Solo trata de destrozarlo. ¡Es mi turno! ¡Excelente! Esta carta me ayudará a tener lo que necesito. ¡Activaré la carta de santidad! ¿Qué hace tu carta mágica? ¡Es fácil! Debemos seguir sacando hasta que ambos tengamos 6 cartas. Esto me será muy útil. ¡Ay, no! Creo que no sacaste lo que necesitabas. Por fortuna te daré otra oportunidad. Claro, si no te importa que te ayude. Abre esa carta boca abajo. Destrucción múltiple. ¿Qué está haciendo? Mi carta de trampa obliga a ambos jugadores a descartar sus manos en el cementerio. Ahora saquemos 5 cartas nuevas de nuestra baraja. Por supuesto, hay un problema al jugar esta carta. El duelista que la use pierde 100 puntos de vida por cada carta que tira. Preocúpate de mi carta que está boca abajo. Yo me encargaré del... Te desperdicias por nada. Pronto cambiará. Saco una. Perfecto. La carta que estaba esperando. Y ahora sacrificaré a Gernia para convocar a mi temible amo de las marionetas. Les mencioné la habilidad especial de mi nuevo monstruo. Por el mínimo precio de 1000 puntos de mi vida, el amo de las marionetas me permite recuperar a los 3 monstruos del cementerio. Olvidaste mencionar un hecho importante. Tus monstruos no atacan en este turno. ¿Quién dijo que atacaría con ellos? Tengo algo más ingenioso en mente. Con un poco de ayuda de esta carta. ¿Qué? Activa la carta mágica, Designador Oscuro. ¿Por qué ha de importarme una carta mágica que deja que elijas a un monstruo de mi baraja y lo coloques en mi mano? ¿Será que...? Sí. Te obligo a sacar al dragón alado de Ra en tu mano. Así podré reclamarlo para mí. Activaré mi carta boca abajo. ¡Intercambio! Yo tenía razón. Entonces debes conocer su efecto. Cuando se juega intercambio, cada duelista toma una carta de la otra mano. Por favor, entrégame tu dragón alado de Ra. Como tú quieras. Gracias. Buena suerte. Ahora elige una carta, cualquiera. ¡Renace el monstruo! Debe ser muy difícil compartir tu carta más poderosa, pero no te sientas mal.
Tal vez creas que has perdido tu carta de dios egipcio, pero te prometo que pronto volverás a verla. Procedamos. Será un placer. Permíteme continuar jugando esto. La carta mágica, el espíritu vengativo. Esta carta obliga a todos los monstruos a esperar un turno antes de atacar, así que aunque puedas convocar a Ra, no podrás usarlo y pronto será demasiado tarde. Me temo que esta jugada desesperada solo retrasará tu inevitable destrucción. Observa esto. Observa, mientras sacrifico a mis tres monstruos para convocar esta carta. El dragón alado de Ra. ¡No tan rápido! ¡Mi carta de trampa está a punto de volver inútil a tu dragón! ¿Qué? Antes de que envíes a esos tres monstruos al cementerio, el destino gozoso les quitará sus puntos de ataque y sumará el total a mis puntos de vida. Significa que tus monstruos tendrán 0 puntos de ataque cuando vayan al cementerio, mientras crece mi poder. Esto hará que Ra se vuelva inservible para ti. No puede ser. Explícate. Mira a tu patética criatura. No tiene poder. Tal vez convocaste al dragón alado de Ra, pero gracias a mi carta de trampa no tiene poder alguno. ¿Cómo es que un monstruo de dios egipcio puede tener 0 puntos? Porque los monstruos que sacrificaste para convocar a Ra tenían 0 puntos de ataque. Cuando su carta de trampa le arrebató su poder, Ra se quedó sin nada. Por ahora, cambiaré a Ra y a mi amo de las mayonetas a modo de defensa. ¿Qué más podrías hacer? Este duelo ha terminado. Solo haz tu jugada. ¿Ya que insistes? Drilago, ataca a su amo de las marionetas con tu empuje espiral. El siguiente será el dragón alado de Ra. Así desaparecerás. Falso. Cambiaré este duelo con una sola carta. No me digas que es tu carta de dios egipcio. Te dije que es inservible. No estoy de acuerdo. Tal vez no pueda atacarte con el dragón alado de Ra, pero puedo enviarlo al cementerio y convocar algo más fuerte en su lugar. Presento al líder oscuro. Para convocar a una bestia más, permíteme presentarte al necrotemor oscuro. Una gran bestia de la oscuridad que nunca te mostrará piedad. Ahora vamos, necrotemor oscuro. Activaré mi carta de sepultura mágica. Entregándole 800 de mis puntos de vida, puedo hacer que mi Denise vuelva al cementerio. Con tres monstruos a mi lado en el campo, lo pensarás dos veces. Adelante, haz tu jugada mientras puedas. De acuerdo, pero apenas si puedo verte allá y pronto te desvanecerás por completo. ¡Prepárate! Porque cuando resucite al dragón al lado de Ra, estarás inmerso en total oscuridad. ¡Activaré a Renace el monstruo! ¡Estás acabado! Ya voy a regresar la carta que me quitaste. ¡El dragón alado de Ra! ¡Prepárate a presenciar sus poderes secretos! Primero usaré el poder de Ra en ataque instantáneo. ¿Qué significa? Que Ra puede atacar enseguida. Pero no es el único poder secreto del dragón alado de Ra. También tiene su habilidad de punto de transferencia. ¿Qué es punto de transferencia? ¿Y por qué tu cuerpo desaparece en las sombras? ¡Dime! ¿Cómo no? Le doy puntos de vida a Ra para aumentar su fuerza de ataque. Pero descuida. Dejaré un punto de vida para asegurarme de no perder. Observa mientras mi carta de dios egipcio se hace más fuerte, mientras le transfiero mi poder a Ra. Y ahora que le he dado mi fuerza al dragón alado de Ra, nos unimos para convertirnos en una criatura poderosa.
Juntos te destruiremos mientras el resto de mi cuerpo espera en la frontera del reino de las sombras. No puede pasarme esto. Fíjate que sí. Dragón alado de Ra, ataquemos. Primero, destruiremos a todos sus monstruos. Pero eso no es todo. Ahora es el turno de Mari para desaparecer en la sombra. Prepárate a entrar en la oscuridad a manos de Ra. ¿No te das cuenta que yo soy la oscuridad? Perdón, pero no entiendo. Es muy simple. Significa que no puedo ser destruido. ¡No has visto todo mi poder!